partido convocó una reunión a todos los sectores para analizar la situación política, básicamente, de esta incertidumbre, si se hacen las PASO o no se hacen las PASO, o cuándo se hacen las elecciones. Hubo una alta coincidencia, yo diría una unanimidad, por lo menos de los presentes, en términos de que es necesario, en primer lugar, que el Poder Ejecutivo sea claro con esto, digo, qué es lo que va a hacer, si va a haber una iniciativa legislativa suspendiendo la PASO o no, y cuándo va a convocar a la elección. Desde el punto de vista personal, lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, entendemos que si el gobernador dice que las PASO no son necesarias y son costosas, lo que debería hacer es convocar a las elecciones para el mes de octubre del año próximo, en simultáneo con las nacionales, porque si en algo coincidimos con el gobernador es que la gente no quiere ir a votar cuatro veces en Catamarca. Me parece que la situación no está para eso, los argentinos y especialmente los catamarqueños tenemos muchos problemas, así que molestar a la gente con cuatro elecciones es bastante, me parece inoportuno, así que, bueno, de esto se habló y insisto, en esto hubo una gran coincidencia y en ese sentido fue la declaración y la expresión del partido. Justamente también a nivel nacional se está hablando de la posibilidad, aunque lo niegan los principales referentes, de una suspensión de las PASO. Sí, eso es cierto también, lo hemos visto todos en los medios de comunicación, existen como ciertas iniciativas, digamos, para eliminar las PASO. En general nosotros sostenemos la realización de las PASO porque son los que nos permiten o nos han permitido, digamos, a los que no estamos en las estructuras partidarias poder acceder y poder competir, digamos, ¿no? Para que la gente elija libremente quiénes son los candidatos. Pero a nivel nacional hubo algunos indicios importantes, la senadora Vigo, esposa del gobernador Schiaretti, ¿se acuerdan ustedes? Hace una semana, 10 días atrás, dijo en un tuit que ellos nunca estuvieron a favor de las PASO, lo cual podría presuponer que los diputados de Córdoba estarían en condiciones de votar una suspensión de las PASO. Hace muy poquitos días, creo que fue el viernes, hubo 10 gobernadores que estuvieron en Buenos Aires y dijeron, fantástico, eliminamos las PASO y vamos todos a, ¿cómo se llama?, a octubre. Entonces es como que el tema se está discutiendo y claramente es hoy por hoy uno de los temas políticos a nivel nacional también. A nivel del Frente de Todos, hay un sector que sí está a favor de las PASO, los sectores identificados fundamentalmente con Gustavo Sáenz y Fidel Sáenz. ¿Hay algún acercamiento con estos sectores? No, eso yo creo que lo tienen que conversar más con los diputados provinciales. Sabemos de esto porque fue público. Entendemos que el oficialismo, si no ha tomado una decisión, es porque todavía no puede ponerse de acuerdo. Claramente me parece que es lo que está pasando. Hay sectores del oficialismo que quieren suspender la PASO, estoy hablando del gobernador principalmente y probablemente algunos intendentes, pero fue muy claro el intendente de la capital cuando dijo que él estaba a favor de las PASO y la exgobernadora también entiendo que está en esa misma línea. Senador, hablo de intendentes y hay intendentes de Juntos por el Cambio, como Daniel Tecchi Ríos, también el intendente de Ancasti, Santillán, así es, que se han mostrado reticentes a las PASO. ¿Cómo se manejará esto dentro de la Unión Cívica Radical? Bueno, esto, a ver, tenemos que tener en cuenta que la suspensión o no de las PASO no depende de la Unión Cívica Radical exclusivamente, depende fundamentalmente del oficialismo. El oficialismo tiene los números en las cámaras para poder hacer esto una ley y poder suspender, eliminar, no sé qué es lo que querrán hacer con las PASO, porque eso tampoco está claro. Y la Unión Cívica Radical ayer, por lo menos mayoritariamente, casi unánimemente, les diría, como conversábamos hace un rato, está a favor de la realización de las PASO, con lo cual esto se resuelve en la legislatura, el oficialismo tiene mayoría y nuestra posición es sostenerlas. ¿Cómo tomó, senador, la postura ya de algunos dirigentes, o en este caso del diputado Manchori, de calzarse el saco de candidato, en este caso a gobernador, para las próximas elecciones? Mire, Marchioli es un diputado que recorre la provincia y la capital y él está en todo su derecho de poder aspirar a un cargo. Esto es más una cuestión de Marchioli que de Flavio Fama.